intentarlo juntos, ¿sí me entiendes? Bueno, buenas tardes, doctores. Por el chat, por favor. Todos me contestan si me escuchan perfectamente, si me responden sí, los que también ya están dentro de la sala, por favor. Por favor, todos ponen en silencio sus micrófonos. Gracias.
Ok. Por favor, todos me contestan si me escuchan. Sí. Por el chat, por favor. Ok, por favor, a todos, no soy militar, ¿no? Ni perseguidor, pero parte de la disciplina que te puede generar la situación para estudiar es estar puntual. Y se los digo también por temas para cuando ya pasen estos exámenes, estén en residencia, las condiciones estadounidenses, americanas, son un poco diferentes a nuestras condiciones como latinos. A nosotros nos dicen, vamos a una fiesta. La fiesta es a las 8 de la noche. Lleguemos a las 9 de la noche porque todos van a empezar a llegar tarde. En nuestros países, culturalmente, está bien. Somos de esa formación. Pero aquí, si a ti te dicen a las 8, esté faltando 10 minutos para las 8 listos. ¿Ok? Vamos a hacer ese trato y eso nos va a ayudar también para integrarnos un poco más en la cultura americana. Cuando estemos en la residencia, si te dicen la revista clínica empieza a las 7 de la mañana, esté ahí a las 6 y media. Porque quien llega a las 7 de la mañana se considera que llegó tarde. ¿Perfecto? ¿Todos estamos? ¿Sí o no por el chat? Ok, bueno, vamos a dar inicio a la clase. Bienvenidos a todos, compañeros y colegas. Nos alegra mucho que se encuentren aquí. La clase de hoy vamos a continuarla desde el punto de vista... perdón, un segundo. Okay. Por favor, quiero Ok, discúlpenme un segundo todos. Quiero que vuelvan a entrar todos al chat. Voy a desconectar un segundo el chat y vuelven y entran, que por alguna razón se bloqueó mi iPad.
Doctores, ¿todos me escuchan? Por el chat, por favor. Sí, escucho. Ok, vamos a empezar. Entonces, continuamos con el tema de fisiología endocrina y hoy vamos a ver toda la vía endocrinológica y metabólica de la regulación de la vitamina D y el calcio a través de la PTH. Entonces, coordinamos de que el eje central, así como ayer hablábamos de una hormona que se llamaba la prolactina, hoy vamos a tomarlo acerca de la PTH. La PTH son unas glándulas que se encuentran por debajo de la tiroides, son muy pequeñitas y tienden a poder dañarse o alterarse en las cirugías de tiroides. Eso para temas prácticos del examen. Si te plantean paciente de X edad que fue a una resección tiroidea por un cáncer X de la tiroides, le sacan las tiroides y el paciente a las 4 horas empieza a hacer como trismos, empieza a hacer como contracciones involuntarias en los cachetes o en los brazos. Ese paciente está empezando a tener alteraciones del calcio porque muy seguramente en la cirugía de la tiroides le quitaron, sin querer el cirujano, le estirpó las paratiroides. ¿Y esto por qué? Porque las paratiroides son unas glándulas muy pequeñas que están por debajo de la tiroides. Y eso es un punto importante también para efectos de la evolución embriológica. Entonces empezamos a hablar de la PTH. Resulta que la PTH, como vimos ayer respecto a los temas de eje endocrino, siempre en el eje endocrino hay algo que estimula y algo que inhibe. Entonces la PTH se encarga de estimular por sí misma tres cosas. Y hay un agente específico que me inhibe la PTH. Entonces la PTH tiene tres puntos de acción y esos tres puntos de acción son tres órganos. Y quiero que nos quede muy claro esos tres órganos. El primer órgano es el intestino, el segundo órgano es el hueso y el tercer órgano es el riñón. Tenemos que tener claro que esos son los tres puntos de acción de la PTH. Va al intestino, va al hueso y va al riñón. ¿Qué va a hacer el intestino? La función importante de la PTH es la regulación del calcio. Tiene que buscar a como dé lugar que el cuerpo preserve el calcio. Entonces, eso es lo que va a hacer. Va a ir al intestino a que se preserve el calcio, va a ir al hueso a que se preserve el calcio en sangre y va a ir al riñón a que se retenga el calcio para que se absorba en sangre nuevamente. Entonces, ¿el intestino qué va a hacer? El intestino, la PTH, va a estimular la absorción de calcio. ¿Pero qué sucede? Cuando el cuerpo quiere absorber el calcio tiene un efecto parecido al sodio con el agua. ¿Para dónde va el sodio? Va el agua. ¿Para dónde va el calcio? Van los fosfatos. Ese punto pasa en todo el cuerpo, excepto en el riñón. Entonces, absorbe calcio, pero ahí mismo se le pegan los fosfatos. Entonces, en el intestino, la PTH estimula mayor absorción de calcio y al mismo tiempo, por ser moléculas que van generalmente pegadas, que se persiguen una a la otra, se aumenta la absorción de fosfato, de PO4 como ion negativo. ¿Qué hace en el hueso? En el hueso, la PTH va a activarme un factor que se llama el factor RANK L.
es un factor genético de transcripción de factores genéticos. ¿Qué hace el rank L? El rank L me activa los osteoclastos. Me activa los osteoclastos. ¿Qué son los osteoclastos? Y pongámoslo por acá en una diapositiva aparte. Los osteoclastos son los macrófagos óseos. ¿Y qué son los macrófagos? Cuando tú diluyes o separas la palabra macrófago, te queda en la palabra macro y aparte fago. Todo lo que sea fago viene del latín fagocitar o fagocítico, que es comer, digerir. Y macro viene de algo grande. Entonces es una célula grande que come, que digiere, que destruye, que se come lo que no sirve o que degrada. Por ende, el cuerpo tiene macrófagos en todas partes, ¿sí? Por ejemplo, los macrófagos en piel se llaman células de Langerhans. Los macrófagos en cerebro se llaman microglía. Los macrófagos en sangre se llaman macrófagos. Los macrófagos en hueso se llaman osteoclastos. Por ende, si hay alguien que destruye hueso, hay alguien que construye hueso. Y ahí tenemos los osteoblastos y tenemos los osteoclastos. Osteoclastos destruyen, osteoblastos construyen. Y tengan esto muy importante para patología, porque cuando hay alteración de los osteoblastos y se sobreproliferan, aparece la enfermedad de Paget. Cuando se proliferan los osteoclastos, aparece la osteoporosis o enfermedades líticas como el mieloma múltiple, que comen hueso, que degradan hueso y causan fracturas patológicas. Entonces, devolvámonos un poco acá. Entonces, dijimos, la PTH tiene tres puntos de acción: intestino, hueso y riñón. En el intestino nos estimula la absorción de calcio, pero el calcio siempre viene pegado al fosfato. Entonces, por ende, aumenta la absorción de calcio y aumenta la absorción de fosfatos en el intestino. En el hueso, la PTH estimula un factor de transcripción genética que se llama el rank L. El rank L me va a activar y me va a estimular la producción y la síntesis de osteoclastos. ¿Y esos osteoclastos qué van a hacer? Estos osteoclastos van a ir a degradar hueso. Cuando tú degradas hueso, uno de los resultados de la degradación de hueso es calcio. Y este calcio viene y lo libera en sangre. Y así mantiene la regulación de alguna forma en momentos de emergencia. Pero bueno, ahora en el riñón, ¿qué sucede? En el riñón tiene tres funciones. La PTH nos ejerce tres funciones en el riñón. Esas tres funciones son, y tenemos que tener claros unos conceptos básicos. Supongamos que empecemos con una parte fisiológica renal un poco básica. Supongamos que este es el lumen de un túbulo, ya sea el túbulo contorneado proximal, ya sea el asa de Henle, descendente o ascendente, sea el túbulo contorneado proximal o sea el túbulo colector. Esto es un túbulo, ¿sí? Dependiendo de en qué sitio anatómico nos encontremos del túbulo, se van a causar unas absorciones y unas excreciones. Pero por ahora pensemos que es el mismo túbulo en general. Todo lo que esté fuera del túbulo es el intersticio. Todo lo que esté dentro del túbulo es el lumen. Todo lo que esté dentro de la célula es intracelular. Todo lo que está fuera de la célula es extracelular. Por ende, el espacio intravascular, el espacio del lumen y el espacio intersticial hacen parte del espacio extravascular. Todo lo que esté fuera de la célula es extravascular. El vaso sanguíneo está fuera de la célula. El espacio intersticial está fuera de la célula. El espacio intracelular es el que abarca el mayor porcentaje de líquidos. Pero,
continuamente hay una interacción entre espacio extracelular e espacio intracelular. Y en el espacio extracelular, que está dividido entre intersticio y espacio intravascular, todo el tiempo hay una interacción. Ahora, todo lo que sigue derecho por el lumen se excreta. ¿Entendido? Porque lo que va yendo por el lumen es lo que se va a botar en la orina. Todo lo que sigue derecho por el lumen se excreta. Todo lo que sale del lumen hacia el intersticio es reabsorción. ¿Ok? Es porque se está yendo nuevamente hacia el espacio intersticial. Y del espacio intersticial va a pasar al espacio intravascular. Entonces, si yo tengo una hiponatremia, el sodio no sigue por aquí. El sodio sale del lumen para no ser excretado, para no ser eliminado. Entonces, teniendo en cuenta esos dos concepticos básicos, el riñón aumenta la absorción de calcio. Aumenta la absorción de calcio. ¿Eso qué quiere decir? Evita que se excrete, evita que se bote. Al aumentar la absorción de calcio, el calcio se queda en el espacio intersticial y del espacio intersticial pasa al espacio intravascular. Espacio intersticial y espacio extravascular, ambos son espacios extracelulares. ¿Ok? Pero aparte de eso, los fosfatos nos pueden causar acidosis e intoxicación. Y el riñón es el único que le dice: aquí usted, señor fosfato, no me venga a perseguir el calcio. Entonces, en el riñón se aumenta la excreción de fosfatos. El término excreción es diferente al término absorción. A pesar de que veas dos flechas hacia arriba, es diferente. El examen te quiere intentar confundir con eso. ¿Ok? O tú puedes decir, aumento la absorción o disminuyo la excreción, y es lo mismo. O tú puedes decir, aumento la excreción y disminuyo la absorción, y es lo mismo. Pero estos dos son diferentes. ¿Entendido ese punto? Si tienen dudas respecto a eso, por favor, anótenlas para el día que hagamos aclaración de dudas. Y el riñón ejerce una tercera acción y una de las más importantes, porque tiene relación con el intestino, y es la vitamina D. Y vamos a ver en una diapositiva aparte qué pasa con la vitamina D. Ok, la vitamina D en su gran mayoría se consume de forma inactiva. Cuando la comemos, se consume de forma inactiva. Y la forma inactiva es una forma de storage, es una forma de almacenaje. Entonces, ¿el riñón qué hace? El riñón, estimulado por la PTH, nos va a hacer tres cositas. La primera que dijimos, nos aumenta la absorción de calcio. Nos aumenta la excreción de fosfatos. Pero aumentar la absorción es lo mismo que decir me disminuye la excreción. Aumentar la excreción es lo mismo que decir me disminuye la absorción. Perfecto. Ahora, ¿qué hace con la vitamina D? Aquí lo vamos a poner en rojo. Resulta que el riñón almacena esa vitamina D en forma inactiva, que se llama vitamina D2. Y esa vitamina D2, bioquímicamente el compuesto es 25-hidroxivitamina D. Así te lo pregunta el examen. 25-hidroxi, un grupo alcohol, vitamina D. Resulta que cuando la PTH ejerce acción sobre el riñón, le dice, oiga, necesito que esa vitamina D me la active. Y entonces coge y la pasa a vitamina D3. La vitamina D3 bioquímicamente se llama 1.25-hidroxivitamina D. Tiene un grupo alcohol. ¿Y qué hace la vitamina D? La vitamina D inmediatamente se va al intestino y le dice al intestino, oiga, auménteme más la absorción de calcio. La PTH le ha dicho que absorbiera más calcio, pero ahorita yo le digo, absorba el doble de calcio. Entonces va y le dice al intestino,
absorba más y más calcio. ¿Pero qué va pegado del calcio? Dijimos que va pegado los grupos fosfatos. Pero entonces, ¿qué le dice el riñón? Ok, tú te absorbes, pero así como te absorbes, te vas. Así como entras, sales. Entonces el riñón le dice, vamos a aumentar tu excreción. Y de esa forma mantiene controlado los niveles de fosfatos, porque excesos de fosfatos en el cuerpo nos causan acidosis metabólica. Perfecto, hasta ahí vamos entendidos. Devolvámonos un poco a esta diapositiva. Entonces, ¿qué nos dijo? Vitamina D2 nos las pasa a vitamina D3, y la vitamina D3 se nos viene acá al intestino. Perfecto. Ahora tú me vas a decir, Cristian, pero entonces, ¿qué sucede? La PTH está como loca, acumule y acumule calcio y nos va a dar una hipercalcemia, eso nos va a llevar a una arritmia cardíaca y nos va a dar una muerte súbita, y entonces la PTH es mala. Resulta que todo este ciclo de regulación del calcio es un ciclo de regulación por feedback negativo, por retroalimentación negativa. Entonces, aquí se acumuló calcio. Aquí se acumuló calcio. Y aquí se acumuló calcio. Entonces, ¿qué le dice el calcio a la PTH? Oiga, hermana, ya estás como muy emocionada acumulándome aquí. Bloquéate. Y bloquea el calcio. Perdón, bloquea la PTH. Entonces, la PTH tiene una regulación de feedback negativo. Pero, inclusive, esa regulación no es suficiente para activar la PTH. Entonces, viene la mamá mayor. Y la mamá mayor se llama calcitonina. Y la mamá mayor le dice, oiga, PTH, compórtese. Deje de estar molestando y, como decimos en Colombia, en algunos países grosero, deje de estar jodiendo. Entonces le dice calcitonina, le dice la PTH, pare. Y es la bloqueadora por excelencia de la PTH. Entonces, así como tenemos glucagón e insulina, tenemos PTH y calcitonina. La regulación del cuerpo se da entre siempre una hormona pesada positiva y una hormona pesada negativa. Entonces, esa es la forma como controlamos el calcio a nivel corporal. ¿Ok? Vamos a organizar todo este desorden. Ok, vamos a organizar el desorden y vamos a ponerlo bonito. Ya entendimos el concepto, ahora lo podemos organizar mejor. Entonces dijimos, la PTH tiene tres puntos de acción de forma estimulatoria. Esos tres puntos de acción van a ser el intestino, va a ser el hueso y va a ser el riñón. Perfecto. En el intestino, ¿qué nos genera? Aumento de la absorción de calcio. Entonces, aumenta la absorción de calcio. Pero el calcio siempre viene pegado del fosfato, por ende, también el fosfato se aumenta en su absorción. Perfecto. En el hueso, ¿qué nos va a hacer? Activar el rank L. Y el rank L nos va a activar los osteoclastos. Y los osteoclastos nos van a generar que se aumente la destrucción ósea y de esa destrucción cogemos calcio. Entonces se nos aumenta el calcio. En el riñón tenemos tres efectos reguladores. Un efecto regulador positivo para aumentar el calcio, un efecto regulador negativo para aumentar la excreción de calcio y un efecto regulador positivo para convertir vitamina D2 a vitamina D3. Entonces, nos aumenta la absorción de calcio, nos aumenta la excreción de calcio y nos estimula la conversión de vitamina D2 a vitamina D3. Vitamina D2, hidroxivitamina D
pero es 25-hidroxivitamina D y forma inactiva. Forma activa vitamina D3, llamada 1.25-hidroxivitamina D. Perfecto. ¿Qué hace esta vitamina D activa? Va al intestino y en el intestino me hace lo que ya sabemos, aumenta la absorción de calcio y de fosfatos. Ahora, ¿cómo me controla? Perdón, aquí me equivoqué, esto no es calcio, estos son fosfatos. ¿Cómo me controla esos fosfatos que se están absorbiendo aquí, aumentándome la excreción acá? Ahora, dijimos que hay una controladora grande en todo esto que se llama calcitonina. El doctor Joseph Payares me dice, doctor, ¿no sería excreción de fosfato? Sí, es excreción de fosfato, míralo. Aumenta la excreción de fosfato. ¿Queda claro, doctor Joseph? Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hace la calcitonina? La calcitonina viene y se mete aquí y le dice... Señora, estás muy emocionada reteniendo calcio, bloquéate. Entonces, la calcitonina es la bloqueadora por excelencia de la PTH. Ahora, un factor importante, exceso de calcio aquí, exceso de calcio aquí y exceso de calcio aquí. Ese mismo calcio va a hacer un efecto de feedback negativo hacia la PTH. Le va a decir a la PTH, cálmate. No sigas absorbiendo más calcio, no sigas reteniendo más calcio. Y lo bloquea. ¿Entendido para todos? Díganme en sí o no en el chat, por favor. Esto es un tema 100% importante. Quiero un sí o un no de todos, por favor, en el chat. Ok, los demás, claro, perfecto. Ok, perfecto. Entonces vamos a borrar aquí. Y quiero... Ok, quiero que el doctor Abraham rápidamente y me conteste poniendo su sonido. Rápido. ¿Quién es la hormona inhibitoria de la PTH? Y tiene que ser rápido. La calcitonina. Perfecto. La doctora Linda, ¿cuáles son los tres órganos en los cuales tiene efecto la PTH? Él actúa sobre intestino, hueso y riñón. Perfecto. La doctora Diana Cárdenas, ¿cuáles son los efectos de la PTH sobre el riñón? Mencióneme tres.
El riñón es regulador, aumenta la absorción de calcio, convierte la D2 a D3 y aumenta la excreción de fosfatos. Ok, perfecto. El doctor Humberto Ballesteros, rápidamente, dígame cómo se llama la vitamina D2. Deme dos nombres de la vitamina D2. 25-hidroxivitamina D. O. O, doctor, segundo nombre, vitamina D2 inactiva. Perfecto. Doctora Luisa Duque, ¿cuál es la denominación bioquímica de la vitamina D3 o vitamina D3 activa? 1,25-dihidroxi o forma activa. Ok, 1,25. 95. Okay. Perfecto. ¿Cuál es la función, doctora Isel Ramírez, de la vitamina D3 o 1,25-hidroxivitamina D? ¿Qué hace la vitamina D3 activa? ¿Cuál es su función? Va al intestino y absorbe calcio y conjuntamente fosfato. Perfecto. ¿Qué hace, doctor John Cepeda, el riñón con el fosfato? ¿Sí o no? ¿Aumenta la absorción? No. Aumenta okay. La excreción. Perfecto. Doctor Josep Payares, cuénteme cuál es todo el mecanismo de la PTH en el hueso. Dígamelo todo. Yeah, ok, en el PTH en el hueso lo que hace primero es activar el RANK L y este estimula la producción y la síntesis de los osteoclastos. Estos osteoclastos se encargan de degradar el hueso para que puedan aumentar el calcio. Perfecto. Doctora Salem, por favor, dígame todo el efecto de la PTH en el cuerpo, completamente. De la PTH tiene tres puntos activos, que son el intestino, hueso y riñón. En mi intestino aumenta calcio y los fosfatos. En riñón aumenta la expresión. Perdón, ¿en intestino aumenta calcio por magia? Aumenta la absorción. Aumenta la absorción. Son palabritas claves. Aumenta la absorción de calcio y aumenta la absorción de fosfato. Perfecto. En riñón aumenta la excreción de fosfatos y aumenta la absorción de calcio. Y en hueso activa la síntesis y producción de osteoclastos, degradando hueso. Por ¿quién, lo activa, ¿quién activa a los osteoclastos? RANK L. Perfecto. Y en el riñón me hablaste que aumentaba la excreción de fosfatos y aumentaba la absorción de calcio. ¿Eso es todo lo que hace el riñón? Y activa la vitamina D2 a vitamina D3, que es la forma activa. Perfecto. ¿Cómo se llama la vitamina D2? Es 25-hidroxivitamina D. O vitamina. ¿Y la vitamina D3? 1,25-hidroxivitamina. Hidroxivitamina D. ¿Y qué hace la vitamina D3? La vitamina D3 va a intestino y aumenta la absorción de calcio. Perfecto, muy bien. ¿Solo de calcio? Y de fosfatos. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa con ese exceso de fosfatos en el cuerpo? Son excretados por el riñón. Perfecto, muy bien, felicitaciones. Continuamos con el siguiente. La doctora Sandra. Ok, la doctora Sandra no estuvo ayer. Te salto un momentico, doctora, ya te pregunto. Doctora Vanessa de Rito. Doctora Vanessa de Rito, dígame cuál es la acción de la pregnenolona sobre la capa fasciculata.
Doctora Vanessa. Ahí está. La acción de la pregneurona sobre la capa fascicular va a ser convertida por acción de la 17-alfa-hidroxilasa, va a ser eventualmente convertida en cortisol. Ok, perfecto. Cortisol es un glucocorticoide, pero ¿es solo la 17-alfa-hidroxilasa o se necesitan más enzimas? Y también se necesita la 21-hidroxilasa y la 11-beta-hidroxilasa. Excelente. Recuerda, solo la 17 me activa la reticulata y me va a hacer hormonas sexuales y andrógenos. Pero si quiero activar la fasciculata, necesito 17, 21 y 11. Perfecto. Doctora Vanessa, cuéntame. ¿La ACTH es una hormona de origen central o periférico? Es de origen central, es secretada por el hipotálamo. ¿Hola? ¿Te acuerdas de la CRH? Sí. ¿De dónde viene la CRH? La CRH es de origen hipotalámico y la ACTH es liberada por la adenohipófisis. Perfecto. Ahora, doctora Juliana Zuluaga, cuéntame, ¿cuáles son las llaves de activación para estimular la liberación de mineralocorticoides y estimular sodio? Es la 11-alfa-hidroxilasa y la 10, y la 21-alfa-hidroxilasa. Perfecto. Doctora Juliana, ¿la glomerulata es la primera, la tercera o la segunda capa de las suprarrenales? Es la primera. ¿No? La segunda. Es la segunda. El córtex, después la glomerulata, fasciculata, reticulata y la médula. Perfecto. El examen los va a confundir con eso. La glomerulata no es la primer capa. La primer capa es el córtex. Segunda glomerulata, tercera fasciculata, cuarta reticulata e inclusive después de eso viene una quinta que es la médula. Doctora Juliana, rápidamente, dígame una posible patología de la médula, de la quinta capa de la suprarrenal que se llama médula. ¿Una posible patología? El feocromocitoma. Perfecto. ¿Síntomas del feocromocitoma? Me estresé. ¿Qué produce la médula? Pues catecolaminas. Perfecto. ¿Qué pasa si tengo mucha producción de catecolaminas? ¿Qué se me sube? O sea, me puede dar hipertensión, priapismo. Muy bien. ¿Qué más me da cuando tengo muchas catecolaminas? Virilización. No necesariamente. Flushing, hipertensión, taquicardia. Perfecto, estás muy bien. No se estresen, aquí estamos aprendiendo todos. Doctora Ceila, rápidamente, ¿qué me causa la deficiencia de 11-alfa-hidroxilasa? Doctora Ceila. Ay, pensé que ya lo había activado. Qué pena. Hipertensión y priapismo. Ok, ¿qué más? También me puede causar hipernatremia. Perfecto, ¿qué más? O calemia. ¿Qué más? Virilización. Muy bien, ¿qué me causa la deficiencia de la 21-alfa-hidroxilasa? Priapismo. ¿Qué más? Hiponatremia e hipercalemia. ¿Qué más? Hipotensión. ¿Qué más? Le falta una. Hipotensión ya me lo había dicho. Priapismo, virilización. Virilización, muy bien. ¿Cuál es el efecto más común más que el priapismo? La virilización. Perfecto.
Ahora, doctora Sandra. Doctora Sandra, dígame rápidamente cuál es el eje completo de la PTH. Doctora Sandra. El eje completo, pues está, es lo del riñón, hueso e intestino. Sí, señora. Ah, bueno, en el intestino hace que haya absorción del calcio y absorción del fosfato. ¿Sí? Perfecto. En hueso activa el RAN L, que hace que se estimule la producción de osteoclastos y hace que haya degradación del hueso, destrucción ósea y aumenta el calcio. Perfecto. En el riñón hay tres, pues hace tres estímulos, pues es aumenta la excreción de fosfato, aumenta la absorción de calcio y estimula la conversión de vitamina D2 a vitamina D3. ¿Y qué más? Bueno. ¿Y ya qué más? No sé. Ok, ¿qué sucede cuando hay exceso ya de calcio? ¿Quién regula ese exceso de calcio? La calcitonina, ¿no? ¿Y quién más? La calcitonina. Y el mismo calcio. Recuerda que esto es un eje de feedback negativo. Se acumula mucho calcio, el calcio le dice a la PTH bloquéate, pero la calcitonina es el bloqueador por excelencia. Perfecto. Ok. Rápidamente. Doctor Abraham, ¿cuáles son los tres puntos de estimulación de la PTH? Riñón, hueso e intestino. Disculpe, doctor, no lo escuché. Intestino, hueso y riñón. Perfecto. Riñón, hueso e intestino. Doctora Linda, ¿qué hace la PTH en el intestino? En el intestino se absorbe calcio y se excreta fósforo. Ok, perfecto. La composición del fósforo es PO3, la composición de los fosfatos es PO4, ¿ok? Está bien, solamente negativo. Que claritos. Con el radical negativo es PO4. Sí, perfecto. Ok. Doctora Diana Cárdenas, dígame cuál es el efecto de la PTH en el hueso. En el hueso activa el RAN L, que inmediatamente activa los osteoclastos. Esto hace un aumento del calcio. Y bueno, si perfecto. Aumenta demasiado, pues ya inhibe la PTH. Perfecto. Dígame, doctor Humberto Ballesteros, ¿cuál es, dígame, una de las funciones del riñón por activación de la PTH? La absorción del calcio. El otro es excreción de fosfatos y el otro es la regulación de la conversión de la vitamina D2 a vitamina D3. Ok. Aquí el doctor Abraham Orellana tiene razón. Dice, esto no es absorción, es cierto. Aquí no es excreción, sino que es absorción. Van pegados. El aumento de la excreción es aquí. Gracias, doctor Abraham. Perfecto, estamos concentrados. Doctora Luisa Duque, rápidamente, ¿cuál es el nombre bioquímico de la vitamina D2? B2. En forma inactiva. Perfecto, 25-hidroxivitamina D2. Perfecto. Doctora Isel Ramírez, ¿cuál es el nombre bioquímico de la vitamina D3? 1,25-dihidroxivitamina B. Perfecto.
Doctor John Payares, cuéntame qué hace la vitamina D3 en el intestino. Ella va al intestino y de ahí aumenta la absorción de calcio y también aumenta el fósforo, el fosfato. Ok. Ambos, absorción. Perfecto. Doctora Vanessa de Rito, ¿quién es la bloqueadora universal de la PTH? Es la calcitonina. Calcitonina, perfecto. Doctora Juliana Gómez, ¿quién más bloquea la PTH? El calcio. El calcio, perfecto. Doctora Juliana Zuluaga, ¿sí o no? ¿El rank L activa la absorción de calcio en el intestino? No. Ok, ¿sí o no? ¿El intestino inhibe la absorción de calcio? No. Ok, ¿sí o no? ¿El riñón aumenta la absorción de calcio por estimulación de la PTH? Sí. ¿El riñón aumenta la absorción de fosfato por estimulación de la PTH? ¿Sí o no? No. Perfecto. ¿La vitamina D3 se convierte a vitamina D2 activa? ¿Sí o no? No. Ok, perfecto. ¿Cuál es la conversión correcta de la vitamina D? De D2 inactiva a D3 activa. Ok, doctora Ceila, ¿qué se necesita para que estimulemos la producción de andrógenos y células sexuales? La FSH y la LH. No, bueno, o sea, sí parte, pero hablemos desde el punto de vista de la glomerulata, fasciculata y reticulata. ¿Qué se necesita para estimular hormonas sexuales y andrógenos? Necesitamos a la alfa 17 hidroxilasa. Perfecto. Doctora Isel Ramírez, rápidamente, ¿qué me inhibe la GNRH? La prolactina. Perfecto. Doctora Diana Cárdenas, ¿quién me estimula la prolactina? La dopamina. ¿Quién me estimula la prolactina? Oh, perdón, la TRH. Perfecto. Doctor Joseph Payares, ¿quién me inhibe la hormona del crecimiento? Doctor Joseph Payares. Ah, perdón, la prolactina. ¿Quién me inhibe la hormona del crecimiento? Doctor Joseph Payares. ¿Me escucha, doctor? Sí, pero no la sé. Ok, tranquilo. La somatostatina. Recuerda, la somatostatina en análogo se llama octiotride. ¿Con qué tratamos la acromegalia o el gigantismo? Con octiotride. ¿Por qué? Porque la somatostatina inhibe la hormona del crecimiento. ¿Queda claro? Sí. Tranquilo. Aquí no pasó nada, aquí todo está bien. Lo importante es que pasemos el examen. Doctor Humberto Ballesteros, dígame un inhibidor de la dopamina. Doctor Humberto Ballesteros, un inhibidor de la dopamina. Tranquilo, eso es repaso no de ayer. Recuerdo ahora.
¿Cómo, doctor? Un inhibidor de la dopamina puede ser los antipsicóticos. Antipsicóticos. Perfecto. Los antipsicóticos, recuerda. Pacientes con esquizofrenia tienen exceso de dopamina. Esa es la razón por la cual le damos antipsicóticos. Pero al bloquear la dopamina se nos cae la GnRH porque la prolactina se puso en exceso. Al caerse la GnRH se nos cae la LH. Eso es un side effect o un efecto adverso de los antipsicóticos. Le genera disminución de la libido a los pacientes. Perfecto. Ok. Vamos a darnos 10 minutos de descanso y volvemos.
Bueno, un corte comercial, ya un poco más, estamos en descanso, ¿no? Tranquilo, no tienen necesidad de activar la cámara, pueden seguir relajándose. Un corte comercial es con cariño y con mucho aprecio, los presiono. No vayan a sentirme ni a verme como malo. Lo hago porque parte del mecanismo de entrenamiento para este primer examen es actuar bajo presión. Cuando te sientes enfrente de ese computador, a pesar de que nadie te está diciendo nada, vas a sentir mucha presión. Entonces, en realidad soy de personalidad un poco, ¿cómo diría para que sea entendible en todos los países? Chistosa. Decimos en Colombia recochero, o sea, como que a todos le buscas un chiste. Entonces, no vayan a pensar que soy bravo, que las estoy persiguiendo amenazantemente, ¿no? Es más un tema de entrenamiento. Les dije el primer día, este primer examen es parte conocimiento, pero es una maratón. Resistencia, aguante, disciplina y un poquito de conocimiento. Si van a sentir que cuando les haga el primer NVMe, van a sentir que todo ese estrés cae sobre ustedes. Entonces, parte de esto es hacerlos sentir un poquito de ese estrés cuando no hay problema de meter el, ¿cómo lo diría? Como de equivocarse. Las equivocadas aquí no importan, por eso siempre les digo, no les dé pena, nadie viene aquí aprendido en nada, todos estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo, ya pasé el step one, pero cada vez que doy una clase aprendo algo nuevo, algo que me nutre más. Entonces, ese corte comercial se los quiero hacer, es para que sepan que la presión es parte del curso, ¿sí? Puede que me relaje unos 3 días, una semana, 2 semanas, y de sorpresa vuelvo y los cojo y los bombardeo con cosas que vimos hace 2 semanas. Porque no podemos ir dejando escapar nada de nuestra mente. Si quieren aprovechar el descanso, alguien quiere dar alguna opinión, adelante, estamos en descanso todo se permite.
Ok, doctores, volvemos. Descanso muy rico. Doctora Juliana está de turno, en algunos países decimos guardia. Valoramos el esfuerzo de la doctora Juliana, que a pesar de estar de turno nocturno 24 horas, está aquí presente en su estudio. Ok, continuamos. Reitero, con todo cariño, los quiero ver a todos médicos aquí en Estados Unidos, por esa razón los presiono. Obviamente el curso está hecho desde un punto de vista económico para mi familia, pero la mayor meta es ver la satisfacción. Cada que veo doctores que empiezan, que les he dado el curso y pasan los exámenes, no se imaginan la felicidad que siento, me da más felicidad que cuando recibo el pago. Entonces, ánimo, la presión que les ejerzo es porque los quiero ver en su meta y en su logro que se han planteado. Entonces, cada que los esté presionando, olvídense de que estoy siendo presionador, es el momento nomás. Si en algún momento tenemos la posibilidad, y Dios lo permite, de alguna vez encontrarnos, van a ver que soy distinto. Solamente es en este momento. Entonces, un abrazo para todos y vuelvo a ponerme el disfraz de militar. Continuamos. Entonces, vamos a dar en esta fase un poco de repaso de todo lo que hemos visto. Entonces, rápidamente vamos a recordar un poco el tema de la insulina. Les comenté que la insulina la ampliaremos mucho más en un capítulo de farmacología, pero básicamente ahorita quiero darles a grandes rasgos lo que necesitamos saber de fisiología, que ya lo hablamos ayer. Dijimos preproinsulina, proinsulina, insulina, y la insulina se le une a un péptido o a una molécula proteica que se llama el C-peptide. Y eso es lo que nos diferencia si hemos consumido sulfonilurias, si tenemos un insulinoma o si tenemos un exceso de administración de insulina exógena. Entonces, habíamos hablado que tenemos preproinsulina. La preproinsulina se nos vuelve proinsulina. Y la proinsulina se nos vuelve insulina. La insulina en su forma de... perdón. La insulina en su forma de almacenaje siempre está unida al C-peptide. ¿Ok? Cuando se va a liberar y va a llegar a alguno de los receptores, demos un ejemplo, el GLUT4, este C-peptide se libera y no se destruye. Y hay un punto importante en conceptos patológicos y fisiológicos, que es destrucción celular programada, ¿sí? Esa destrucción celular programada generalmente se da por una marcación, se da por una señalización, y esa señalización se llama ubiquitinación. Ténganlo ahí en mente para cuando metamos más a temas de patología. La ubiquitinación es la marcación celular para decir haga una destrucción programada. Y relacionémoslo un poco con algo que ya hemos hablado. ¿Cuál es uno de los problemas del Parkinson? La dopamina. ¿Por qué? La dopamina controla el movimiento. Otro de los problemas del Parkinson es la ubiquitinación. El Parkinson es un problema por defecto en la ubiquitinación. Por ende, ciertas células que tienen que sufrir una destrucción normal, que es fisiológica y programada, no se señalizan y no se ubiquitinan. Y eso forma una proteína amiloide. Las proteínas amiloides son cúmulos o acumulación de células viejas que no se han destruido. Y esas células viejas producen problemas de Parkinson. Vamos dándole un poquito de integración. ¿Y por qué les hablo de eso? Porque en condiciones normales, si tú despegaras una molécula de otra, por ejemplo, el C-peptide, en condiciones normales tendría que ubiquitinarse. Se le pecaría la ubiquitina, que es otra molécula. Al ubiquitinarse es como si estuvieran acusándolo. El sistema fagocítico del cuerpo le estuvieran diciendo, mira, allá está una célula vieja, mátela, mátela. Entonces hace destrucción programada, que eso no es malo, eso es bueno.
pero resulta que el C-peptide no se ubiquitina. Al no ubiquitinarse, queda solo y queda listo para unírsele a otra molécula que ha pasado de proinsulina a insulina. Perfecto. Otro punto que quiero introducirles allí, nunca introduzco todo al mismo tiempo para no saturar la información, pero otro punto que introducimos es que la insulina, y lo metemos con un concepto bioquímico de señalización proteica, no de destrucción, sino de receptores. La insulina usa unos receptores bioquímicos típicos para hacer su transcripción que se llama tyrosine kinase o tirosine quinasa. Cuando estemos en bioquímica lo van a entender un poco más fácil, pero vayan teniéndolo aquí en cuenta. Eso hace que cuando lo veamos en bioquímica no se les haga complejo. La insulina usa tyrosine kinase y eso es pregunta de examen fija. Siempre me lo han comentado, me salió esa pregunta. Entonces, para que no le den tanta vuelta, ya saben qué receptor de señalización de regulación de producción de la insulina se genera bioquímicamente. Entonces, el tyrosine kinase. El GLUT4 es para tejido adiposo y para músculo. Específicamente músculo esquelético, no músculo liso. Y el gran consumo de insulina a nivel del cuerpo se da en estos dos tejidos. Es casi todo. Ayer les comenté, esas son las razones por las cuales los pacientes obesos tienen más riesgo de diabetes. Perfecto. Eso como repaso respecto a lo que vimos ayer. Cosas nuevas, tyrosine kinase y la ubiquitinación. ¿En qué lo podemos asociar la ubiquitinación? En Parkinson también. Perfecto. Vámonos ahora a un repaso de la prolactina. Entonces, respecto a la prolactina, doctora Diana Cárdenas, dígame lo que quiera respecto a lo que hemos hablado de la prolactina. Ok, la prolactina inhibe la GNRH. Ok, perfecto. Y ya, y es inhibida por la dopamina. Perfecto. Doctor Abraham, continúe el diálogo de la doctora Diana Cárdenas. Ya, la prolactina a su vez es estimulada por la TRH. Bueno, inhibe la GNRH. La GNRH a su vez estimula la FSH y la LH. Ok, perfecto. Doctor Humberto Ballesteros, rápidamente, dígame cuál es el proceso de la LH. El proceso de la LH es la producción de testosterona. Testosterona, perfecto. Doctora Juliana Gómez, dígame la testosterona, ¿qué funciones tiene? ¿O qué hace? ¿O en qué se convierte? La testosterona se convierte en estrógenos por medio de la aromatasa y se convierte en dihidrotestosterona a través de la 5-alfa-reductasa. Muy bien. Doctor José Payares, rápidamente, tenemos testosterona que se nos convierte a estrógenos, que se nos convierte a dihidrotestosterona y se convierte a estrógenos por medio de la aromatasa y se convierte a dihidrotestosterona por medio de la 5-alfa-reductasa. Dígame un medicamento que actúe en la aromatasa. El anastrazol. El anastrazol, perfecto. Pongámoslo aquí, anastrazol. Doctora Ceila, un medicamento que actúe en la 5-alfa-reductasa, rápidamente. Finasteride. El finasteride, perfecto. Entonces aquí les quiero agregar algo más. El anastrazol, dijimos que es un medicamento que se usa para los fisicoculturistas o bodybuilder, que son los que quieren hacer pues mucho músculo. Pero resulta que el anastrazol también se puede usar clínicamente en el CA de mama con receptor estrogénico. Resulta que cuando estemos en patología, van a ver que el cáncer de mama de mal pronóstico es el que es receptor negativo.
porque no hay con qué tratarlo. Pero el que es receptor positivo estrogénico se le da anastrazol, porque ¿qué hace? Es receptor positivo estrogénico, el exceso de estrógeno es el que está aumentando más la masa. Entonces bloqueemos el anastrazol que causa más estrógeno. Entonces adicionamos un punto más a lo que vimos ayer. El anastrazol es útil también en el CA de mama, ¿entendido? O en el cáncer de seno, ¿entendido? Pero cáncer de seno estrogénico. Perfecto. Ahora, doctora Vanessa de Rito, cuénteme, ¿quién estimula la LH diferente a la gonadotropina coriónica o la GnRH? Perdón, dígame quién estimula la LH que no sea la GnRH, no la quiero confundir. La LH que no sea la GnRH. Sí, ¿quién estimula la LH que no sea la GnRH? No tenía entendido que solamente era la GnRH. Ok, la hormona gonadotropina coriónica. Ok. No recuerdo, ¿lo dije ayer o no lo dije ayer? No. Ok, entonces es nuevo. Otra hormona que estimula la LH es la hormona gonadotropina coriónica. Esa es la razón por la cual algunos pacientes que consumen testosterona también consumen hormona gonadotropina coriónica. Porque la testosterona cuando se consume en exceso también se va en exceso a los estrógenos. Y cuando hay exceso de estrógenos, la LH cae. Entonces consumen hormona gonadotropina coriónica para elevar los niveles de LH. Esos son uno de los temas de dopaje positivo. Ok. Doctora Juliana Zuluaga, por favor dígame en dónde actúa la ADH. ADH, ok. La ADH actúa a nivel central y renal. Perfecto. ¿A nivel renal dónde actúa? Hace retención de agua y sodio en el túbulo contorneado distal. Perfecto. Túbulo contorneado distal. Así te lo va a preguntar el examen. O así quiere que lo sepas. Perfecto. Y el efecto ya lo sabemos. Nos aumenta la retención de agua, ¿sí? Porque la reabsorbe más. Perfecto. Entonces, organicemos el temita aquí, como repaso. La prolactina nos va a inhibir la GnRH. La prolactina, a su vez, es inhibida por la dopamina, pero es estimulada. Es estimulada por la TRH. A su vez, la GnRH nos va a estimular dos partes, FSH y LH. Y la LH nos va a estimular la producción de testosterona, y la testosterona se nos va a ir a dos cosas, dihidrotestosterona y estrógenos. ¿Quién nos estimula la conversión de testosterona a dihidrotestosterona? La 5-alfa-reductasa. ¿Y quién nos estimula de testosterona a estrógenos? La aromatasa. ¿Vamos bien? Ok, hay otra molécula que se encarga de estimularme la producción de LH. Y esa molécula se llama hormona gonadotropina coriónica. Perfecto. La TRH se va a encargar de estimularnos la TSH, y la TSH nos va a ir a la hormona tiroidea y nos va a producir estimulación de la T4 para que se convierta a T3. Y la T3 es la que le va a decir cuando hay exceso a la TRH que se bloquee. Y la TSH es bloqueada por la somatostatina. Perfecto. La dopamina es bloqueada por los antipsicóticos. La dopamina se encarga del movimiento, ¿sí? Y del control de la prolactina. Perfecto. Cuando veamos
temas de fisiología reproductiva, nos vamos a meter más con la FSH y más con la LH y vamos a hacer este cuadro más largo. Perfecto. Repaso rápido. De la ACTH. Entonces tenemos la ACTH. Tenemos la ACTH. La ACTH se convierte en cortisol. El cortisol se convierte a pregnenolona. La pregnenolona va a tener tres vías para estimular la glomerulata, la fasciculata y la reticulata de la glándula suprarrenal. La glomerulata, ¿qué me va a producir? Mineralocorticoides y control del sodio. La fasciculata, ¿qué me va a producir? Glucocorticoides. Y la reticulata, ¿qué me va a producir? Hormonas sexuales y andrógenos. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos para activar la capa glomerulata? Necesitamos que se active la 21 alfa hidroxilasa y la 11 alfa hidroxilasa. ¿Qué necesitamos para que se nos active la capa fasciculata? Necesitamos que se active la 17 alfa hidroxilasa y posterior la 21 y la 11. ¿Qué necesitamos para que se active la reticulata? Solo la 17. Ahora tenemos tres patologías: deficiencia de la 11 alfa hidroxilasa, deficiencia de la 17 alfa hidroxilasa y deficiencia de la 21 alfa hidroxilasa. Hablamos ayer que íbamos a hablar de flechita y de pene para representar. De flechita y de pene para representar la 11. De flechita y de 7 para representar la 17. Y de 2 y de pene para representar la 21. ¿Qué quiere decir deficiencia de la 11 alfa hidroxilasa? Quiere decir que tenemos hipertensión, virilización, más comúnmente que el priapismo. La hipertensión está dada por la hipernatremia. El sodio va contrario al potasio, me da hipocalemia. ¿Ok? La 17, deficiencia de 17 alfa hidroxilasa me va a causar hipertensión, ¿sí? Pero como no hay virilización, puede causarme, perdón, como hay hipertensión, me va a causar hipernatremia e hipocalemia. Y la 21 me va a causar virilización, hipotensión, ¿sí? Cae el sodio, pero entonces se sube el potasio. Vamos claros hasta ahí. Ok, un repaso rápido a la vasopresina, que también es llamada ADH. Dijimos que la ADH actúa en el túbulo contorneado. Dígame, doctora Vanessa de Rito, ¿qué túbulo contorneado rápidamente? El túbulo contorneado distal. ¿Totalmente segura? Sí. Ok, 100%. Sí. Ok, ¿no hay otra palabra? ¿Estás segura? O principal. Túbulo contorneado distal. Muy bien, nunca duden de lo que dice. El examen quiere hacerlos dudar. Túbulo contorneado distal. Ok. Entonces la vasopresina va a actuar a nivel central o a nivel periférico. A nivel periférico va a actuar ¿en dónde? En el riñón. Entonces en el riñón tenemos los receptores B2 y a nivel central tenemos los receptores B1. B1, B2, receptores de vasopresina o también llamada ADH. Ok. La alteración de la ADH me puede generar dos patologías. Síndrome de secreción inadecuada de la ADH, ¿sí? O diabetes insípida. Ok, eso lo vamos a ver un poco más en patología. Hablando respecto a la PTH, repaso de la PTH. PTH, acción en tres órganos de forma estimulatoria: intestino, hueso, riñón. En el intestino me aumenta la absorción de calcio y me aumenta la absorción de fosfatos. En el hueso me activa el RANK L y va y me activa los osteoclastos. En el riñón me hace tres funciones: me aumenta la absorción de calcio, me aumenta la excreción de fosfatos
y me transforma la vitamina D2 a vitamina D3. Doctor José Payares, rápidamente, ¿la vitamina D2 es activa o inactiva? Es inactiva. Ok, doctora Juliana Zuluaga, la vitamina D3 es forma activa. ¿Cómo se denomina bioquímicamente? 1.25 hidroxivitamina. Perfecto. Doctora Sandra, ¿cuál es la acción de la vitamina D3? Ella va a intestino y hace que haya absorción de calcio y fosfato. Perfecto. Pregunta para la doctora Isel Ramírez, no lo he dicho. ¿Qué más se necesita para activar la vitamina D3? No lo he dicho, pero creo que de pronto todos los podemos saber. ¿Qué es un factor esencial para que el riñón pueda activar la vitamina D2 a vitamina D3 por orden de la PTH? No, no sé. El sol. Si no recibimos sol, la vitamina D no se activa. Entonces aquí vamos a poner al sol, solecito, caliéntame un poquito. Si no hay calentamiento de sol en nuestra piel, no se nos activa la vitamina D3. Por más que la PTH le diga, actívese, actívese, actívese. Perfecto. Entonces, doctora Luisa Duque, ¿qué otro nombre me reciben los osteoclastos? ¿Qué otro nombre me reciben los osteoclastos? ¿Macrófagos? Macrófagos óseos, perfecto. Óseos, ajá. Perfecto, no, macrófagos está bien, sino que quiero complicarte la vida. Macrófago óseo. Listo. Entonces, estos macrófagos óseos, ¿qué van a hacer? Degradar hueso. Y al degradar hueso resulta calcio. Doctor Abraham, cuéntame, doctor Abraham, ¿quién regula la acción de la PTH? Es regulada por la calcitonina y por el medio de efecto de retroalimentación negativa por el calcio. Perfecto. Calcio por aquí, calcio por acá y calcio por acá. Le dicen cálmese. Perfecto. Voy a adicionarles un poquito de algo del tema que seguirá después, que es gastro. Quiero decirles dos cositas respecto a gastro desde el punto de vista hormonal. Resulta que a nosotros nos da hambre. Pero esa hambre, doctora Linda Pulgar, coméntanos la pregunta por el chat y la respondemos inmediatamente termine esto. Escríbela por el chat, doctora Linda. Entonces, tenemos hambre. Esa hambre es regulada por algo. Algo nos produce hambre, algo nos quita el hambre. Entonces hay dos hormonas que juegan un rol importante en eso. Uno se llama grelina y la otra se llama leptina. Son dos hormonas. La grelina nos estimula el hambre. La leptina nos inhibe el hambre. Muy preguntado en el examen y es tan sencillo como tienes que saber solo esto. La grelina te estimula el hambre, la leptina te inhibe el hambre. Esa es la razón por la cual algunas mujeres consumen leptina para adelgazar. Ahora, hay un efecto farmacológico que nos aumenta el hambre y son los cannabinoides. En palabras más coloquiales, la marihuana. Las personas que consumen marihuana les da mucha hambre. ¿Ok? Entonces, rápidamente, doctora Linda, cuénteme cuál es la hormona que me estimula el hambre. Doctor, no sé, estaba escribiendo la pregunta en el chat en ese momento que estaba hablando. Tranquila, tranquila, no hay problema. Entonces, me estimula el hambre la grelina, grelina. Doctora Diana Cárdenas, ¿quién me inhibe el hambre? La leptina. La leptina, muy bien. Doctor Humberto Ballesteros, ¿sí o no? ¿La cocaína me aumenta el hambre?
No. Ok, ¿quién me aumenta el hambre? Los cannabinoides. Los cannabinoides, perfecto. Ahora vamos a darle un repaso rápido a todo para responderle a la doctora Linda. ¿Quién tiene la posibilidad de escribir en el tablero? ¿Alguien tiene iPad o alguna tableta que le permita escribir? Todos se escondieron. Yo creo, doctor, como que hay una opción que uno puede escribir en el... No se puede. Sí, sí puedes escribir con el mouse también, pero pues no es tan cómodo. Por eso pregunto quién tiene tableta o iPad. Bueno, esta computadora es touch, pero no lo hace. Ok, ¿alguien tiene la posibilidad de escribir? Ok, pero ninguno se me va a escapar. Acuérdese que aquí estoy transformado en militar. Entonces, doctora Luisa Duque, dígame verbalmente todo el proceso de activación de la CTH. Doctora Luisa Duque. Sí, de la ACTH, ¿cierto? Sí, señora. Esta activa, pasa el cortisol, esta sigue después a activar la pregnenolona. Y esta me va a activar unas capas de la parte de la suprarrenal, que es la glomerulata, fasciculata y reticulata, mediante unas enzimas que actúan en estas partes. Por lo menos, la glomerulata se ayuda con la 21-alfa-hidroxilasa y con la 11-alfa-hidroxilasa. La fasciculata con la 21-alfa-hidroxilasa y la 11-alfa-hidroxilasa. También desde arriba con la 17. La 17 activa esta cadena con la fasciculata. Y solamente es activada la reticulata con la 17-alfa-hidroxilasa. Por lo menos la reticulata me va a producir las células sexuales y andrógenos, la fasciculata la glucocorticoides y la glomerulata mineralocorticoides y el sodio. Excelente, doctora. Felicitaciones. Doctora Abraham, coménteme las tres patologías que pueden salir por deficiencias enzimáticas en esta vía que nos acabó de comentar la doctora. Hipertensión, diabetismo y virilización. No, coméntame más específicamente. Por ejemplo, coméntame deficiencia de 11-alfa-hidroxilasa. Okay. ¿Qué sucede? Deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa. ¿Qué sucede? Ok, en la deficiencia de la 11-alfa-hidroxilasa tenemos tanto hipertensión como priapismo y virilización. Y dentro de laboratorios tenemos hipernatremia con hipocalemia. La deficiencia de la 21-alfa-hidroxilasa tenemos priapismo y virilización con hipotensión. Y en laboratorios tenemos hiponatremia con hipercalemia. Y la deficiencia de la 17-alfa-hidroxilasa nos da hipertensión. Y en laboratorios tenemos hipernatremia con hipocalemia. Ok, perfecto. Doctora Diana Cárdenas, coméntame cómo es el control del hambre. Ok, el control del hambre es estimulada por medio de la grelina e inhibida por medio de la leptina. También el hambre es estimulado por los cannabinoides. Ok. Doctora Zeila, coméntame el control de la PTH sobre el riñón. En el riñón, la PTH va a aumentar la absorción de calcio, va a aumentar la excreción de fosfatos y convertir la vitamina D2 a vitamina D3 activa. Ok, doctora Juliana Gómez, Juliana Zuluaga. Coméntame todo el proceso de la PTH sobre el hueso. Bueno, en el hueso va a ir a activar el RANK L,
este activa los osteoclastos, que van a hacer destrucción ósea para aumentar el calcio y que se aumente pues en sangre. Y si está muy aumentado, va a hacer un feedback negativo sobre la PTA. Perfecto. Doctora Vanessa Di Rito, cuéntame rápidamente cuál es la llave de activación para la glomerulata. La glomerulata se tiene que activar a través de la enzima 21-hidroxilasa y la 11-beta-hidroxilasa. Perfecto. Doctora Juliana Zuluaga, discúlpame, por favor, ponga apagado tu micrófono. Doctora Luisa Duque también, que solamente esté prendido el de la doctora Vanessa Di Rito. Qué pena, doctora, ¿me puedes repetir? Sí, se activa a través de las 21-hidroxilasa y de la 11-beta-hidroxilasa. Perfecto. Ok. Muy bien, cada uno es un aplauso, cada uno es un abrazo, lo están haciendo muy bien. Quiero que nuevamente se lean las páginas de la 322 del First Aid hasta la 330. Esa es la tareita nuevamente. Recuerden, porque nomás son como 7 u 8 páginas, no quiere decir que el trabajo es suave. El trabajo es suave porque estamos empezando, pero poco a poco vamos a terminar incrementando tanto el trabajo que tienen que leerse todo el First Aid después en una semana. Pero van a ver que suena un poco imposible, pero van a ver que va a ser con gusto y que va a ser fácil. El tema de esto es ir disciplinándonos e ir entrenando. Ahora, déjenme ver un segundo que la doctora Linda me ha hecho una pregunta por el chat. Déjenme la leo. La doctora Linda dice, ¿dónde se produce la calcitonina, en tiroide o paratiroide? Eso me salió en una pregunta. Perdón, la calcitonina, bueno, eso lo vemos un poco más en temas de patología, pero la calcitonina se produce en la glándula tiroides y se produce específicamente en unas células que se llaman las células C. Células C. Y esas células C se encuentran en la tiroide, en la glándula tiroide, no en la paratiroide, se encuentra en la glándula tiroide. Y esas células C vienen de unas células típicas que se llaman células parafoliculares. Y estas células parafoliculares, desde el punto de vista embriológico para el STEP 1, tienen una implicación importante porque vienen de un origen neurológico. Entonces, imagínate, la calcitonina tiene un origen neurológico, y vamos a encontrar que cuando estemos en patología hay un tipo de cáncer que me produce exceso de producción de células C por las células parafoliculares y tienen una asociación con las neuronas. Pero por ahora quedémonos en ese punto de la pregunta. Las células C son el origen de la calcitonina. C, calcitonina. Y vamos a ver que hay un tipo de cáncer que después le va a la mnemotecnia, que es de las 3C. Una de ellas por adelante es célula C, calcio y calcitonina. Eleva la célula C, eleva el calcio y eleva la calcitonina. Y se llama un carcinoma parafolicular. Pero no los quiero enredar por ahora. La pregunta de la doctora la solucionamos respecto a eso. Las células parafoliculares, que también son llamadas células C, están en la glándula tiroidea y son el origen de la calcitonina. ¿Ok? ¿Cómo no se les olvida? Todo está con C. La calcitonina viene de las células C, que son células parafoliculares de la tiroide. ¿Queda solucionada su pregunta, doctora Linda? Doctora Linda. Sí, doctor. Ok. Perfecto. Ella se produce ahí, pero no se almacena, ¿verdad? No. No se produce. Ok. Quiero que revisen las páginas que les acabo de decir
las lean, básicamente el 90% de lo que hablamos está allí. El 10% que no está allí es porque lo asocio de una forma distinta en otros puntos de otras materias. Porque muchas veces no es tan bueno ver el tema como una situación aislada. El cuerpo funciona como un conjunto completo y para temas del examen te evalúan de forma conjunta integrada. Entonces, quiero que lean esas páginas nuevamente, quiero que lean sus apuntes y en el transcurso del día de mañana que han hecho esas lecturas, van a poner las preguntas que les salgan, que sientan en el cuadernito de preguntas. Y esas preguntas me las van a escribir por el chat y mañana va a ser el día de solución de preguntas. El día viernes tenemos examen respecto a lo que acabamos de ver. El examen, espero que todos estén por encima del 80%. Si todos sacan por encima del 80%, eso quiere decir que no importa qué pregunta le haga el Step 1 respecto a fisiología endocrina, las van a pasar. Y así, así sucesivamente vamos acumulando el 80% en todos los exámenes y van a ver que al final han acumulado 80% en todos los exámenes, eso indica que están listos. Durante el proceso se van haciendo NVMe. Yo les expliqué que eran los NVMe, es el National Board Medical of Examination. Son quienes se encargan directamente de hacer el examen y ellos cada año hacen un release, una liberación de un examen predictivo. Entonces, espero la entrega de ustedes, la disciplina y la dedicación de leerse las páginas que les estoy diciendo. El inicio del curso es muy fácil, es muy sencillo, no hay tanta tarea, pero poco a poco, a medida que van cogiendo el ritmo, van a ver que las tareas van aumentando. ¿Ok? Feliz noche, doctores. Espero que haya sido de su agrado nuevamente esta clase, que les haya aportado a su parte personal y a su parte profesional para este proyecto. Y no se desanimen, adelante, que 6-7 meses pasan rápido y cuando hayan pasado estos 7 meses de estudio, van a ver que van a decir, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no me puse a estudiar antes? ¿Por qué no pasé este examen antes? Entonces, un abrazo para todos y feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche, un abrazo. Gracias, feliz noche. Bye, bye. Bye. Good night. Good night.